Hola, hola, buenas tardes. Pues aquí ya estoy en Moyoxingo, ahí donde está la escuela primaria, y ya voy haciendo el recorrido hacia el otro lado. Acuérdense que llegué por esta calle donde están bueno, ya está emparejando la máquina, que esta es la calle principal que va a dar hasta la iglesia, hasta el centro, hasta el Zócalo. Y esta es una calle antes por la calle de los Flores. Bueno, es un decir, en este lado, pues todavía estoy aquí, que es la escuela, ajá, y voy caminando hacia la otra calle que les digo que esa calle va a salir hasta el centro, pero atrás, una cuadra antes para el Zócalo. O sea, va a salir esta calle hasta donde está la telesecundaria, donde está la clínica y la familia Flores, todo eso es calle de las Flores. Y bueno, aquí voy caminando hacia esa calle. Pues aquí me acuerdo cuando era niña, la casa de doña, bueno, donde está el poste había un árbol y un montón de vidrios. Yo apenas tenía 6 años. Iba corriendo con los niños, ya saben, cuando sales de la primaria, pues vas corriendo que ya quieres llegar a tu casita a comer y disfrutar tus alimentos. Y pues me tropecé y caí en el montón de vidrios. Y ahí me corté. Y fíjense que no supe ni qué niños me cargaron. Me cargaron y me llevaron cargando hasta el Zócalo, ahí en el auditorio. Ahí era nuestra casa, más bien dicho, todavía es. Pero ya no es casa, ya es auditorio. Bueno, ahí vivían mis padres porque tenían la tienda de ropa y abarrotes. Y me llevaron cargando hasta allá y de eso pues mi mamá sí se espantó porque una cortada tremendísima. Me echó alcohol, me curó y pues ustedes saben, yo estuve llore y llore por el dolor y que me ardía de que me echaban el alcohol. Y bueno, es una historia que les cuento que me pasó cuando fui niña, que apenas tenía 6 años, o sea, hace 50 años. Bueno, Diosito, Dios me ha dejado vivir muchos años. Bueno, también les platico que a veces por el sol no logro ver bien aquí para poder poner el video. Y bueno, hace ratito lo apagué porque ya no me pude despedir de ustedes, pero aquí sigo en Moyoxingo. Miren, también miren, estos caballos todo el tiempo andan en la calle, estos 4 caballos. Y allá por la barranca Chilcho hacia arriba, otros caballos andan allá también, así libres, no los guardan porque pues los pueden atropellar un carro o no sé. Miren, hasta allá, miren, son las últimas calles. Hasta acá terminó la primaria, esta calle, pero hasta allá todavía sigue Moyoxingo, hasta allá. Y de este lado también, hasta allá. Bueno, voy a seguir caminando. Ya voy a llegar hacia la esquina donde vive mi hija. Buenas tardes. ¿Calanchita? No. ¿Mande? ¿Calanchita? Sí o no. Ah, buenas tardes, doña. Buenas tardes. La nena, ¿no? Ajá. La nena Clock. Ándele. Doñita, ¿a poco no se acuerda de mí? Pero también aquí, también somos parte del pueblo. Ajá, sí, ¿quién dice que no? Dígame. ¿A poco usted no se acuerda de mí? Pues, ¿quién es tú? Es mi tío Luis Hernández Guerrero. Ah, sí. ¿Usted la nena? Y aquí así montamos, así montamos como yo, miren. Bueno, está bien, está bien. Bueno, sigo haciendo el recorrido. Gracias, don. Mire, y encontré un señor porque no sé cómo se llama, pero bueno. Bueno, aquí ya voy a llegar a la calle donde vive mi hija y todavía falta para a mano derecha donde ella, pues aquí vive con los niños. Bueno, también les comento que está el calor un poquito, se puso la nube arribita y ya no siento tanto el sol. Miren, ahí está la nube. Miren, ahí está la nube, ¿ya vieron? Ahí está dando la sombra. Bueno, sigo caminando aquí en el Moyoxingo. También les quiero comentar que
Bueno, yo a mi manera de pensar que toda esta hilerita que ven así con tierra, que habían de plantar árboles, así árboles, sí. Y que la gente que vive acá, pues les venga a echar agua para que su barrio, como quien dice Moyoxingo, se vea bonito todo esto con agua, con árboles, y que le echen agua a la gente que vive aquí. O sea, quien quiera, o sea, que voluntariamente. Además es para bien de toda la, el barrio de, todo el barrio de este, ¿cómo se dice? Todo el barrio de Moyoxingo. Bueno, voy a seguir caminando y ya llegué aquí a la calle donde vive mi hija. Espero que les haya agradado estos pequeños videos. Bueno, y que pues se siga suscribiendo al canal de Marcela Alejandra Jiménez Bernabé, La Nena Vlogs. Y denle like y compartan el video. Y pues es que ahorita les digo que no sé qué pasa con YouTube. Ya les mandé mis datos, todo lo que me piden, y esa soy yo la misma, o sea, no soy hacker ni nada. Pero este, para que ya yo pueda cotizar, para que ya pues sus videos, pues no soy tan famoso, ni es un video tan, no son un canal tan grande que digamos, pero como decía una youtuber, ella es psicóloga y sube videos, y dice que cuando ella empezó a hacer sus videos, nadie veía sus videos, y yo por lo menos ya, aunque sea más de 100, 500 personas, 1000, bueno, ahí vamos. Todo pues lo hacemos con mucho cariño y mucho amor y mucho entusiasmo. Ajá, entonces ya, híjoles, ahí viene el de las nieves. A ver si viene mi hija aquí para que quieran un helado. Pues bueno, me despido, que tengan bonita tarde, que Dios me los bendiga. Abrazos y besos para todos.